¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox. Y hoy estamos en un nuevo escape. Estamos en otro escapa de la abuela. ¿Por qué todo el mundo se quiere escapar de la abuela? Chicos, yo cada vez que voy a la casa de mi abuela como y como mucho. O sea, ¿por qué me quisiera escapar de mi abuela? No los entiendo. Pero bueno, vamos a empezar con este nuevo escape que salió hace uno o dos días. Así que es bastante nuevito. Espero que les guste un montón. Recuerden, si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo que subo video todos los días. Y vamos a empezar. Dice, ¡hey! La abuela... La abuela se fue a comprar, es nuestra chance para escapar. Ok, ¿por qué tenemos que escapar? No entiendo. Parece que la abuela dejó abierta la canilla otra vez. Abuela, no desperdicies agua. A ver. Me parece, amigo, el techo está muy... Oh, oh. El techo está muy cerca, va a ser bastante difícil saltar, ¿eh? A ver, dice... Que la abuela siempre deja los rollos estos afuera de donde los tiene que guardar. Así que hay que tener cuidado. Ok, vamos a seguir por acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ketchup? ¿O sangre? ¿Será sangre? ¿Mató a alguien? Ah, no. Dice, la jalea se cayó por todos lados. Ten cuidado de no tocarla. Ok, era jalea. Menos mal. Porque si no, la abuela estaba haciendo algo extraño, chicos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Me asusté! ¡No! ¡Estamos dentro del cajón de los caramelos de la abuela! ¿En serio? ¿Y no nos comieron? ¡Wow! A ver. Dice, usa los chicles para pasar hacia el otro lado. Ok, yo te voy a hacer caso. ¿Por qué dentro del cajón hay ácido o cosas raras? Yo no sé si esto sigue siendo jalea, ¿eh? A ver. Esto es un jabón. ¡Ah, es un chocolate! A ver, no quiero pisar la jalea. Vamos por los chocolates. Está todo bastante oscuro por acá. ¿Por qué...? Ah, esperen, ¿qué hay, cielo? ¿Por qué cielo dentro de un cajón? A ver, vamos a pasar para acá, ¿qué dice? Dice, cuidado con no tocar el sherbet. ¿Qué es sherbet? ¿What? No sé lo que es sherbet. A ver, esperen un segundo, vamos a hacer algo por todos. Y vamos a buscar en el traductor qué es sherbet. Sorbete. Ah, es un sorbete, ok, sería como un juguito o algo así. A ver, que use el chicle para saltar. ¿Dónde? Ahí está, estaba bugueado. ¿Qué? Ahí está. ¡No! ¡Ahora! ¿Por qué crees que quiero...? Ay, no funciona muy bien esto, chicos. En ningún hobby funciona muy bien lo del salto alto. ¿Cuándo van a entender los creadores? Ahí está. ¡Ah, ahora sí! ¡Se destrabó! ¡Wow! A ver. Dice... Quisiera poder comer todo este caramelo. ¿Qué te lo impide? Vamos, comamos todo el caramelo de la abuela. Si no está la abuela. En vez de escaparnos, vayamos y comámosle todos los caramelos. A ver, vamos a pasar por las paletas. Cuidado con esta. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Salté y morí! No morí cuando caí. ¿Qué? A ver, vamos de vuelta. No sé si ya lo dije, pero hoy también me levanté resfriado. Yo ya estaba mejor y ya me levanté resfriado, chicos. No, 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 no. Ya es algo común para mí. Hoy estoy con alergia, resfrío, me caen los mocos, me pica un ojo, todo junto. ¿Qué? ¿Cómo me vas a poner ahí? Es obvio que me voy a caer. Te voy a pasar... No te la puedo creer. No te la puedo creer. Encima, miren cómo tengo los pelos, chicos. Tengo que ir a la peluquería urgente. A ver. Ahí no toco nada. Es que spawneamos justo a punto de caernos. A ver. Dejé un camino de galletitas para que encuentres por dónde salir. Ok, pero este lado no es. ¿Por qué? Ah, hay gatitos. Iba a decir por qué, pero muestro los gatitos. Bueno, sí, vamos a seguir. No vamos a bailar con la música de la abuela. A ver, galletitas. Esto no sé por qué, pero me da como que hay que saltarlo. Así que yo por las dudas no lo voy a tocar. Aquí hay más galletitas. Más galletitas. ¿Por qué no se las lleva? ¡Mi peque! Se cayó el piso de repente. Menos mal que tengo reflejos de águila. A ver, vamos a seguir. A ver, ¿qué hay acá atrás? Checkpoint. ¿Estamos en el baño? Dice, ¡sí! La abuela dejó la ducha abierta otra vez. ¿Qué abuela olvidadiza? Dice otra cosa, pero vamos a decir olvidadiza. A ver. Ah, no, de la ducha no, de la canilla decía. A ver, dice... ¿Hay algún lugar para escapar por algún lado? Sí, por acá.
¡Wow! ¡Alto ruido! Hicimos ¡pum! Ahí caemos. ¡Ay, me pica! Perdón, chico, pero me pica el ojo. A ver, ¿derecha o izquierda? Vamos a hacer todo derecha. Derecha, derecha, no. Vamos a volver, derecha, derecha, tampoco. Vamos a volver por acá. Uf, hay 20.000 caminos. ¿Hacemos todo izquierda ahora? ¡Sí! ¡Es acá! Cierto que hay que seguir las galletitas. ¿Escapamos? A ver, ¿o estamos otra vez en el baño? No, yo creo que escapamos, ¿eh? A ver. ¡Bien! Checkpoint, por las dudas. Sí, perfecto. Y ahora, saltamos por acá. Por acá dice... ¡Oh, cuidado con la lava! Sí, el piso es lava. Exactamente eso. ¿Y ahora? Dice, cuidado con los gatitos de la abuela. Bueno, ahí habrán podido observar un pequeño corte que era para no estornudarles en la cara. A ver, esperemos que pase el abuelo. El gato, bien, perfecto, otro gato. ¿Y este? Para acá, ¿no? Sí, perfecto. Ahora. ¡Ya ganamos! ¡No lo puedo creer! ¡Fue rapidísimo, chicos! Ahora vamos a agarrar el checkpoint. Vamos a agarrar esta badge que no sé por qué no me la da. Será porque ya ese otro subiste él. Acá me dio que ganamos lo de la abuela. ¿Podemos encontrar el botón dorado? ¿Cuánto vamos hasta ahora? Vamos 5 minutos. ¿Tratamos de encontrar el botón dorado? ¿Se puede agarrar algo para caminar o algo? ¿Qué son estos? ¿Nada? ¡Ah! Son teletransportadores. Pero estos dos mapas los hicimos. Aunque creo que ahora están cerrados o algo así. Capaz que los está haciendo de vuelta. A ver, y para encontrar el botón dorado, ¿cómo volvemos para atrás? ¿Podemos volver así de la nada? ¿Podemos? ¡Sí, podemos! Ok. A ver, vamos a ver si podemos encontrar entonces el botón dorado. Que, ¿saben dónde va a estar? En el laberinto. Estoy un 99,5% seguro de que va a estar en el laberinto. Y el laberinto está acá nomás. A ver, vamos a intentar buscarlo en el laberinto. Que hizo ruido. Recién pude ver el recorrido, pero no creo de que se vea el botón desde afuera. A ver, acá no hay nada. Vamos a tratar de recorrerlo entero. Acá tampoco, esto da toda la vuelta, perfecto. Acá vamos a ir a la derecha. Acá no hay nada. Vamos a ir derecha, derecha. Acá tampoco. Para mí, si yo fuera el creador haría una habitación... De donde podemos salir de acá al laberinto y que esté el botón ahí. A ver. Me la juego que está acá. Porque nosotros... Esto parece traviesa. ¿What? El botón va a estar por acá, ¿verdad? ¿Cómo que se atraviesa esa pared? No lo puedo creer. ¿Hay más paredes que se atraviesan? A ver. Vamos a salir por acá. Acá no hay nada. Acá tampoco. A ver, esto va a estar difícil, chicos, ¿eh? Les voy diciendo desde ahora. Me parece que estamos volviendo para atrás. Y ahora vamos a ver. Acá está la... Esperen, ¿vinimos a la lava de vuelta? ¿Qué? ¿Cómo hicimos para dar toda la vuelta? A ver, vayamos a la izquierda ahora. Más fácil, para no perdernos. Tenemos izquierda. A ver, ¿para acá qué hay? Para acá no hay nada. Es un camino que tiene fin. A ver, vamos a volver para acá. Entonces, esperen. ¿Atravesamos una pared para abrir hasta acá y no me di cuenta yo? Estoy más perdido que buscando a Nemo. A ver, no. Acá tampoco hay nada. Esperen. Estoy perdidísimo. Vamos acá a la derecha. Perfecto, vamos a seguir acá a la derecha. Y... No... ¿Puede ser que esté escondido por acá el coso dorado? ¿En serio? A ver, tiene que estar por algún lado del laberinto. Aunque me parece que ya lo recorrí todo. ¿Estará en otra parte del mapa? ¿Podría ser? ¿Se podrá encontrarlo? Descúbralo en el próximo capítulo de... Escapando de la abuela. A ver, no, mentira. Parece que en el laberinto no está, chicos. Así que creo que vamos a estar dejándolo por acá. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Perdonen, chicos, que
Últimamente, siempre que grabo un video, estoy súper alérgico. No sé qué me pasa últimamente. Tengo este ojo que me pica, tengo mocos. Pero bueno, yo calculo que en algún momento ya se me va a pasar todo esto. No puede durar toda la vida. Sobre todo que, si se dieron cuenta, estoy enfermo desde que empezó el invierno. O sea que cuando se termine el invierno, yo creo que se va a pasar. Así que espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, dejar muchos likes y comentar en el video. Y compartirlo con sus amigos. Eso es genial, chicos. Cuando ustedes me dicen, Cerso, se lo compartí a mis amigos por WhatsApp. Se lo compartí a mis amigos por Twitter. Se lo compartí a mis amigos por Instagram. Por Facebook no, porque ya nadie usa Facebook. No, mentira. Por Facebook también. Así que recuerden que también dentro de poco voy a estar haciendo mi hobby. Y pueden dejar ideas en los comentarios de cómo quieren que sea ese hobby. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¿What? Ah, ahora sí.